Las nuevas generaciones parecieran perdidas envueltas en diversos shows de televisión supuestamente educativos, en donde lejos de poner a prueba el intelecto de los pequeños, basan sus programas en guiones con argumentos un tanto huecos. No representan ningún reto a la mente y muchas veces llegan a ser patéticos. Es por eso que te traemos del cajón de los recuerdos los 5 mejores programas educativos de antaño. Número 1. El tesoro del saber. Muy pocos recordarán este programa, pero se puede decir de este que era un deleite para los pequeños, ya que su manera de dirigirse a los niños, la gran variedad de personajes y el argumento para explicar el tema de cada día eran simplemente geniales. Don Biblioteco, junto a Panfleto, el Burro Alfalfa y muchos otros personajes, hacían de este show una verdadera competencia en su época a Plaza Sésamo, que para la fecha de 1982 aún no contaba con su versión latinoamericana. Número 2. La ciencia de los niños. Este programa fue diseñado para niños de primaria, en el cual 3 pequeñas marionetas hacían diversos experimentos y descubrían fenómenos naturales que ocurrían en su jardín o en el interior de su casa. Su peculiar técnica de close-up de las manos de las marionetas, reemplazándolas con manos reales, junto con lo interesante de sus capítulos, hicieron que se inmortalizaran en la memoria de muchos de nosotros. Número 3. Niños en crecimiento. Este show, junto al puesto anteriores, son producciones japonesas, las cuales fueron transmitidas una seguida a la otra en parte de Latinoamérica por los años 80 y a principios de los 90. Para los japoneses, la orientación cultural como las relaciones personales resultan de suma importancia para su educación, lo que nos deja este gran programa que relata la historia de unos animalitos que en su día a día nos muestran diversas situaciones cotidianas y el cómo manejarlas. No cabe duda que bien reza el dicho, desde el hogar inicia la educación, por lo que este programa entra entre los mejores shows educativos. Número 4. Plaza Sésamo. Este programa aún se encuentra al aire y no podíamos descartarlo. A pesar de que su versión latina llegó un poco tarde para hacer competencia del Tesoro del Saber, no podíamos dejarlo fuera por el legado que tiene y sigue llevando de la mano de nuestros niños por el mundo de las letras, números, colores, entre otras cosas muy pero muy interesantes. 5. El mundo de Beckman. Sin duda, dejamos lo mejor para el final. Y a pesar de que este programa es diseñado para niños un poco más grandes, nos atrevemos a decir que pequeños de primaria y kinder pudieran aprender de los cientos de experimentos que Beckman nos llevaba a la pantalla. Un programa que relucía en lo genial por la manera clara y a detalle en la que se dirigía a su audiencia y que con ejemplos por demás simplificados para que todo mundo lo entendiera, hicieron que se inmortalizara entre uno de los mejores shows de la TV educativa. Para nuestra fortuna podemos encontrar algunos capítulos de estos shows en YouTube o en general en la red y podemos seguir disfrutándolos. Si conoces algún programa educativo que haya sido genial, ponlo en los comentarios y compártenos esos momentos donde la TV realmente nos ofreció algo interesante.